Radio Zona X. Nada nos calla. Esto es el frecuente. Escucha bien, yo, poniéndole movimiento circular, sin acabar las ganas de viajar. En un ambiente de verbena, los deseos se entienden, las luces N11 se encienden. También herbal, ¿qué tal? Esto comenzó, nunca terminó, en acción, agitando, produciendo sudor, calor, vapor, olor, afán. Quiero llegar hasta el final, y tú no te quedas atrás, vamos al compás. Mami, sé que es fácil jugar, cuando la partida es corta y aguante. Mami, no hay cura de verdad, si tu fiebre nunca ha sido real. No hay cura, remedio ni medicina, si tu fiebre no es real, la cura terminar. ¿Qué pasa la gente? Nada que pensar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la gente por ahí? Hey, bienvenidos a Alta Frecuencia, Never Too Late Summer. Hoy teníamos a nuestro hermano Frecuente completamente en vivo, es, lanzándose hermano, un remake. Tremendo tema, hermano, de antaño, ¿sí o no? Oye, toda la gente estaba prendida en el chat. ¿Cuántos años tiene ese tema, hermano? Este tema ya tiene 21 años ya. 21 años ahí va, ya. Wow. Más o menos. Alta frecuencia. No es menor. Aparte que el beat lo hizo mi hermano Gonem. Pero hoy día, este beat que sonó, digamos. Mérito ahí al remix de... ¿ah? Sí. Es bacán hacer remix, a mí me gusta hacer remix, sí. Te quedó filete, compadre, me adapté al beat y bonito, man. Recordar, me sentí como hace 20 años atrás, man. Ah, bacán. Sentí joven. Esa es la idea, esa es la idea. Toda la razón. ¿Cómo está DJ Wick? ¿Cómo está todo por allá en los controles? Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, un placer estar acá con ustedes, Alta Frecuencia en la casa. Saludos hermanito, que andas por allá arriba. ¿Y esa voz? ¡En el dron! ¡Oye, esa voz! ¡Qué de loco, hermano! DJ Wick in the house. ¡Ah! Ya. Muy bien. No diga eso, hermano. Oye, estamos en vivo y en directo. Queremos saludar a nuestros queridos auspiciadores. Cerveza Natch, ahí para hidratarse. Saludos para todos los que están ahí. Salud, hermanito. Salud, hermano. Oye, y este rico catering, este rico sushi. Gentileza de Daichi Sushi Delivery. Así es, hermano. Un aplauso para ellos, para la cerveza. ¿Dónde los pueden ubicar? En @DaichiSushi y @CervezaNatch. Así es. Pueden hacer su pedido, pedir su cervecita para tener en stock también. ¿Cierto? ¿No? Para un cumpleaños. Para el cumpleaños. Ellos también tienen barriles de 25 litros, de 50 litros y de diferentes tipos de cerveza. Aparte podemos ver aquí en la cámara lo mínimo de espuma, hermano. Lo mínimo de espuma, ¿cierto? ¿Sí o no, Frecuente? Sí, bro. No, es filete. Otro nivel. ¿Cierto? Todo bien acá, hermano. Oye, saludemos a la gente que se viene sumando a nuestra señal digital. Yeah. Tenemos ahí a... Ah, Frecuente, mira, está conectado también. ¿Qué Frecuente? Tu hermano, está ocupando tu cuenta de Facebook. Es muy frecuente de él, ¿eh? Eso es muy frecuente de él. Carlos Molina. Buenas, homie, Frecuente, saludos. Saludos, compadre, saludos. Sí. Tenemos a Cheitan Cheirek. Buena, hermanito, éxito, mi brother. Constanza Contreras, mejor forma de pasar el summer, es verdad. Sí. Para toda la gente que estamos acá en Santiago o los que están en su casa todavía no han podido salir de vacaciones. Así es. Tienen este panorama donde nosotros estamos acá. Esta dispersión. Haciendo ¿cierto, algo hermano? Diferente, ¿cierto? Sí. Algo entretenido que pueda ir. Aparte que hace calor, ¿o no? ¿Cierto? Sí, claro, hace calor y siempre es bueno estar acompañado con una buena conversación, hermano, una buena cervecita, buena música. Exacto. Buenos invitados en la casa siempre, hermano. Buenos invitados también. Oye, saludos a Daichi Sushi que está conectado ahí. Saludos a la gente. Dejale. A The Lion también, saludos frecuentes y a ustedes, extrañenme. Saludos a The Lion. Saludos, hermano The Lion. Capo de los beats. Sí, tremendo. Sí, lo tuvimos acá también, lo tuvimos acá en algún momento. Sí, lo tuvimos.
haciendo sus movidas. Así es. Hermano Frecuente, cuéntanos un poco, ya ha pasado bastante tiempo desde aquel grupo, Frecuencia Rebelde, Frecuencia, ¿cierto? Frecuencia Rebelde, sí. Luego de eso tuviste una incursión por diferentes lugares, hiciste hacer tu música, estuviste claro. metido en varios... haciendo eventos y cosas así. Cuéntanos un poco de qué estás haciendo en estos momentos, qué es lo que has producido, qué se viene. Avancemos. Por esto. Bueno, mira, después de haber vivido algo tan bonito como la Frecuencia Rebelde, una experiencia tan linda que para cualquiera podría haber sido súper linda. Claro. Bueno, luego hubo una separación en el grupo por problemas X y seguí incursionando yo en el tema de la música, pero ya no tenía nuestro beatmaker, era Diddy Raff en ese tiempo. Claro que sí. Él hacía las pistas. Claro, él era nuestro beatmaker. Entonces, cuando Raff dejó el grupo, quedamos un poquito medio escogido. Claro. Claro, estaban acostumbrados a tener un gran DJ. Más encima, productor, tenía claro. DJ Raff también. Exactamente. Prócer. Entonces, me busqué la manera de yo empezar a producir beats. Entonces me compré mi computador, un antiguo, una pantalla gigante, una blanca así. Con el poto atrás, con el poto atrás. Claro, y la CPU era como a carbón, sonaba. ¿Sí? Entonces. Sí. Después le tiraron un ventilador que también te tiraba un sonito ahí. Pero el tema es que ahí empezamos a hacer nuestros beats ya y empezamos a tratar de nuevamente resurgir como Frecuencia, pero ya con Crazy Power y Sobra. Perfecto. Ya tres de los integrantes del grupo. ¿Les pusieron color por de repente ocupar el mismo nombre? No, porque uno de los fundadores del grupo es Crazy Power. Él es el fundador del grupo, en realidad, el nombre con Diddy Raff, junto a Diddy Raff. Así que máximo respeto igual para el Pancho Crazy. Claro, ellos eran los creadores. Entonces Raff ni un momento tuvo el problema de decir no ocupé el nombre, porque Raff ya quería hacer sus proyectos aparte, también necesitaba Perfecto. Abrirse a otros caminos. Se liberó claro. un poco, se claro. liberó, dijo claro. ya, cabrón. Y se entendió la razón y todo. Así que bueno, después de eso empecé yo a incursionar y me hice mi grupo, formamos Funciona. Nuestro grupo que se llama Balma Escuela. Con Balma Escuela empezamos a trabajar desde el año 2001 más o menos en adelante. Ya, genial. Estuvimos integrados por Socram, de Mil Raíces, Código G, también estaba Doblemente, el Gorila y muchos más. Habían varios integrantes, también estaba MC Dres y harta gente, pero dentro del crew así fijo éramos cuatro. Empezamos a trabajar con Balma Escuela, salir a tocar y todo el tema, pero nos manteníamos bien en el underground. Íbamos a tocar, hasta para allá, para acá y todo. Luego, beneficio y todo. Claro, beneficio y hartas tocatas rap. Nos quedamos en lugares así como a la vida, como el rapero, así como antes. Nosotros, por ejemplo, íbamos a una tocata y no había hotel. ¿Cachai? No había nada. Tú ibas a tocar claro. ahí porque por el amor al arte llegaba sí, ya a la tocata, ¿cachai? Claro. Entonces nos quedamos en una sede, en el suelo, no sé, tocamos y éramos felices, ¿cachai? Éramos felices. Sí, yo creo que es lo más importante sí. al fin. Después de haber vivido cosas súper lindas en cuanto a la frecuencia, que teníamos más comodidades porque nos auspiciaba un sello, ¿cachai? Claro. Y había una productora detrás que nos tenía cómodamente y todo. Volver a eso, ¿entendí? Pero a mí nunca me molestó llegar a eso, sino que era para mí igual era disfrutar de lo que estaba haciendo, del arte que estaba haciendo. Aparte que igual antes de llegar como a la cima, igual tenés que pasar por ese proceso. Entonces como claro. volver no debe ser tan, claro, tan terrible. Bueno, para algunas personas yo creo que sí, pues puede claro. ser un cambio muy rotundo, pero... Mucha, para mí ha sido una historia súper complicada porque después de haber estado bien y todo, de repente sentir el porrazo fue heavy para mí, fue yeah. heavy, volver a pararme todo, claro. volver a resurgir con todo, entonces fue heavy. Y luego de eso yo empecé a hacer mis maquinitas, pero de ahí después de vino otro golpe más, otro pencazo más que me pegó y se me quemó la pieza. Hubo un incendio y que perdí wow. todo. Registro ¿Solo tu de pieza? En mi pieza, wow. porque tenía muchas conexiones de cable y todo, y perdí mi pieza y perdí los beats de la Frecuencia Rebelde. Ya. Yeah. Los beats originales que están en un mini disc y todo, los perdí. Se quedaron. ¿Cachai? Fue horrible, pero. ¡Fue horrible! Nunca he amado las cosas materiales. Nunca he amado tanto las cosas materiales. Entonces, oye, ¿y el sello no tenía esos registros de repente? He estado ¿no? pensando en moverme ahí, pero Rafa en estos momentos, yo he hablado con él, ya hemos hablado por correo y todo el tema, uh-huh. y está en eso, está buscándolo y todo, porque yo creo que también tiene que tener un respaldo. Buena. Claro. Bueno, fue hartos golpes duros que tuve después de Frecuencia Rebelde, hasta que ya después empecé a armar mis proyectos, Balma Escuela, y después ya me empecé a consagrar como beatmaker más. Aparte de eso, también tuvimos, después del proyecto de Balma Escuela, volví a levantarme un poco porque Diddy Raff me invitó a su proyecto Top Ten Babylon Artista. Ya. Que ahí fue como decir, oh, qué bueno, volvimos a estar la misma gente, volvimos a trabajar full y todo. Y se hizo el Vaciando las Botellas.
que es un tema igual que conocí yo también. Sí, que se lo caché. Top Ten Bailo. Oye, Gonzalito anda en el drone, mira, escucha, se escucha por ahí. ¡Chao! ¿Dónde va este compadre? Creo que fue a comprar, ¿eh? Creo que fue cigarrito, a comprar. Se la cagaron los cigarros. Así es. Ahí está la cosa. A lo tatú, chiquillos. ¿Ah? A lo tatú. el avión. Gonzalito, aprovechando la brecha, denos un poquitito de retorno a los parlantes, por favor. Por favor. Un poquitito. Claro. Gracias. Así que, ahí. Y eso, pues, después de haber pasado tantas cosas, fuimos a Top Ten, hicimos nuestro videoclip de vaciando las botellas junto a Tierra Solo y Medina. Y que pegó bastante. Que pegó bastante, claro. Y fue single también en un compilado de hip hop, de Latin Hop, en España. Donde estaba Mexicano, Ari, estaba J Mayúscula. Estuvo Carles Warning. Puro chacha. Puro desconocido. Fue, para mí fue puro underground. Sí, pues puro underground. No, para puro mí fue un logro eso. A ver, apareció. Sí, la zorra. Así que ahí empezamos ya. Empecé a como de nuevo a decir, ya, pues yo me la puedo, tengo que seguir en esto, pues no me puedo quedar. ¿Cachai? Y tengo que hacerle honor a mi nombre, po. Frecuente, tiene que mantenerse ahí frecuente con la wea. Así que ahí seguí haciendo cosas y después ya me convertí, después de haber salido de Top Ten Babylon artista, me convertí generalmente en un beatmaker. Paré un poquito de rimar y todo, empecé a hacer beat y empecé a producir amigos. ¿Ya tenías tus máquinas o tuviste que adquirir? No, ella me había comprado un computador mejor después de haber que me, el incendio, ya me compré algo más bonito. Ya. Porque yo tenía una pega. Y la pega hicieron como una un tema, como uno siempre ayuda en una pega, colecta, o la bola, sí, ya, voy a hacer una colecta para. Ya, fin, y pucha, igual agradecido de la gente del barrio, de la gente del trabajo. Para recuperar tus cosas. Exacto. Me compré sus monitores, su computador, y tuve que hacer nuevamente beat. Y ahí me motivé con el tema del beatmaker. ¿Cachai? Y ahí así que empecé a hacer otra ciencia ahí también. Claro. Y de ahí no paré como beatmaker, pues seguí como beatmaker yo creo durante más de 7 años, 6 años. Así fue como creaste Beat Más Beat. Claro. Y luego de haber estado harto tiempo como beatmaker, veía que habían hartas competencias de beatmaker y dije. ¿Te metiste dentro del mundo beatmaker, pero igual bastante así como competitivo, podríamos decir? Estaba ahí dentro del círculo, y sonando, yendo a eventos. Incluso uno de los que está aquí, que es The Lion, yo era beatmaker, pero un día dije, me enteré que habían competencias de beatmaker. Y dije, qué raro, me metí a YouTube y empecé a ver batalla y vi a The Lion. En BeatMine. ¿Cómo se dice? En BDM. BDM. Sí. Ya, y me gustó, po. Dije, uy, The Lion con Beatmosfera. Uy, me gustaron las competencias, po. Cabo, uy, qué rico, dije yo, debería, podría ir a esas competencias. Pero los cabrones, brígidos. Brígidos, po, bueno. Pero te pusiste esa meta de llegar ahí al principio. A la brigidez. Me gustaron las competencias, la adrenalina, la competitividad y todo. Y llegué a esos lugares y empecé a competir. Pero yo creo que el máximo habría llegado a un tercer lugar en Esto es Beat. Perfecto. Ya, perfecto. Porque los cabros capos se han dedicado toda su vida a hacer beat y yo venía ya integrándome al tema del beatmaker. Luego me empecé a ver que éramos hartos beatmaker y que habían batallas y siempre uno quedaba eliminado y los otros quedaban ahí, quedábamos ahí en la cosa, quedaban con las ganas. Que eran buenos, pero también no quedaban seleccionados para la. Claro. Que es muy subjetivo, claro. Es subjetivo. Como le ha pasado a mi hermano Golem también. Porque sí, por hermano. Tiene sí. bastante talento, pero en algún momento. El jurado. He perdido, público he perdido contra puros capos, hermano. Sí. Nada que hacer. Sí. Nada que hacer. Y no, y en ese tiempo ya después me di cuenta de que los beatmakers deberían de tener su espacio. Uh-huh. Como BeatMind, como todas esas organizaciones de beatmakers, y creé BeatMapBeat. Un día vi en la micro pensando y dije, escúchame, ya no quiero competir porque creo que igual está medio peluda la cosa y aparte que todos tienen nuestros distintos estilos y todo. Así que creé BeatMapBeat y empecé. Hablé, al primero que llamé fue Acer. Me hace hermano, oye, sé que te invito a una organización de beatmaker. Después a Soleil Beat, también a Soleil. Después hablé con The Lion. Después hablé. Y así empecé. Isaac Mute. Y así empezamos a agrandar el círculo. La bolita de nieve. Llegamos hasta el volumen 10. En uno de los volúmenes donde estaba Gone. Cuando fue uno de los volúmenes que decía Bienvenido a la familia, se llama ese volumen que fue el 6. 6. Y ahí todo apareció digital, mi compadre. Sí. Sí. ¿Cómo? No, ahí no. Es que ahí no eran competencias, hermano, era mostrar tu trabajo. Era exhibiciones de beat. Sí. Y me acuerdo, rapeé con Villeta ese día. Y fue, estuvo bacán ahí. Y va ahí, son categorías, dice. Ya, beat más beat, categoría máquina, volumen 2. Después beat más beat, categoría PC o laptop, volumen 4. Después beat más beat general, entre máquina y ponía un beatmaker con un nombre. Sí, te caché. Ah, perfecto. No, mezclando, y la zorra, o sea, era como un ambiente familiar súper rico. Genial. Sí, así que ahí se dio el espacio de exhibición a beatmaker y de ahí llegamos hasta el volumen 9
Y llegó un momento en que me pregunté, dije, a mí me gusta rapear, pues. Yo dejé de rapear y de escribir porque hacía beat. Entonces, y después empecé a tratar de hacer temas yo, pero con mis beats, y no podía, pues, porque estaba todo el día escuchando el mismo beat ahí arreglándolo, y después me ponía a escribir y quedaba ahí pegado. Y le dije, ahí a lo mejor está el problema. Tengo que rapear, pero no mis beats. Y ahí me acordé de todos los beatmakers que habían estado. Bueno, el Veja, que se me había olvidado, que uno de los Pulentos, tremendo, y el Nace también. Sí, y me empecé a pensar en todos los beatmakers. Oye, este me gusta, este beat. Y empecé a pedirle beat. Este disco que yo tengo ahora no es trabajado por mí, los beats. Los beats son todos trabajados por beatmaker de Beatmap Beat. ¿Cachai? Zarpa. Todos puros beatmakers de Beatmap Beat. Zarpado. Así que zarpaísimo. Y ahora el que viene va a ser lo mismo. ¿Y pensado o fue naciendo la idea así como es que ahí cuando dije, va pasando el tiempo? Porque yo me preguntaba, ¿por qué si yo era en esos años escribía tanto y rapeaba tanto? ¿Por qué ahora no podía hacerlo? Y ahí dije, no, debe ser porque me hago yo mismo los beats y no me inspiro tanto. Y empecé. Claro, que a lo mejor una corrección, estás escribiendo una letra y te suena algo raro del beat y decís, oh, lo corrijo al tiro, y a lo mejor vais cambiando y te desconcentraste de la letra. Claro, estás más preocupado del sample que sí, no, o no, y que hay cansado mentalmente. Así como que ya estuviste toda la tarde. O ya leíste muchas vueltas el beat, mucho rato. Si necesitáis refrescar un poco, y gente que haga beat, yo creo que te da ese refresco. Sí, igual creo que. Idea nueva. Sí. De ahí dije ya, pues ya, dije voy a buscar beatmaker. Empecé con el primero que fue que hablé con Veja. Y el Veja me mandó un beat al tiro. ¡Pah! Tema. Oh, dije ya, oye, otro más. Ya, tema. El MC, el del beat ese. Oye, pero con el MC, bueno, estaba acostado. Le digo, mándame uno medio oscuro. Y estaba acostado, estaba en ese tiempo, estaba enfermo el estómago, estaba así en cama y todo. Y de repente me pongo los audífonos, a ver, vamos a escuchar. Bailando break ahí. Y en la cama y, y se me empezó a ocurrir la idea del tema, hasta el video en ese mismo momento. Me mejoró el estómago, todo. Claro. Y es el Veja, es como que él de la parte como más movida del disco. Ya, uno de los que no estuvo en Beatmap Beat, de los beatmakers que participan también, el Gato Beats, ya, ese loco es capo, es de la Serena. ¿Y no pudo participar? Sí, está en Beatmap Beat, no ha participado, porque como de regiones, poca gente de regiones, el Fact Beat es uno de los que vino de regiones a participar. Aparte, tiene que costear su vida, su sí, pasaje. Sí, todo, porque esto es algo, una autogestión. Bueno, entonces, todo ese, en ese fue uno de ese fue mi camino recorrido hasta llegar acá, hasta hoy, porque fue harto, fueron tropiezos grandes, hubo de todo. Hubo MC, hubo beatmaker y vuelta de MC y todo, de todo un poco. Giró. Claro, giró, aguante. Y las cosas cambiaron. O sea, yo en el tiempo que era sí. MC y me tenía mi grupo, no existía Facebook, no existía. Sebo. No existía el WhatsApp, no existía nada, po, compa. Yo veía mis videos en VHS en la casa, po. Claro. ¿Cachai? El disco lo escuchaba en cassette, po, ¿cachai? Y ahora, ¿llegó a salir vinilo de eso? ¿No? ¿Llegó a salir vinilo? No, me han pedido, pero he tenido la idea, pero tengo que hablar con los integrantes, o sea, que tenemos que estar de acuerdo todos para hacer sí, bueno. Es que todos los de esa época tuvieron vinilo, por cierto, es como igual un poco injusto que Frecuencia Rebelde no tenga su vinilo. Hashtag vinilo para Frecuencia Rebelde. Un vinilo para Frecuencia. Para Alta Frecuencia también. También, claro. Bueno, si quieren también. Claro, así que ahí fue como el tema, pues, y como te digo, en esos tiempos no era lo mismo, pues. Y ahora llegar, volver a enfrentarme, a mostrar mi cara como MC y todo al público nuevo, fue otra cosa, o sea, fue difícil, porque yo tuve que integrarme nuevamente a las redes sociales, hacer mis páginas en ese tiempo, unos años atrás, y tratar de buscar el público que antes no seguía, y fue porque uno tiene que buscar su público, o sea, uno no puede llegar y nacer así, o podía llegar y nacer así, pero yo ya había nacido, entonces ahora tenía que buscar mi público, y aparte también captar gente nueva que le gustara mi música. Pues. Claro. Igual yo encuentro que tiene más mérito... sin desmerecer las redes sociales y todo, pero tener el público que tuvo en su tiempo Frecuencia Rebelde, hermano. Ahí no teníamos redes sociales, la weá era cassette y se iban pasando las cintas, mira, escuché esta weá, oye, escuchémoslo, pa, en las fiestas, después en las discos, hermano, y ya después video, MTV, no sé, Rock and Pop, ¿cachai? Vía X. Y para los grupos que eran más underground era súper difícil, Ultratumba, ¿cómo se llama? Había muchos. ¿Cómo los trataban a ustedes los...? Sentinela Espectro, mucho. ¿Los MCs más underground a ustedes les decían, les dijeron en algún momento vendido? Hubieron sus conflictos, pero también hubo harto respeto. O sea, hubo harto respeto por un lado porque las letras de nosotros siempre fueron positivas. O sea, nunca...
lo que en el problema que hubo, claro, era que decían que éramos vendidos. Uh-huh. Y algunos pensaban que éramos, nos decían así como entre comillas, cuico. Ya. Pero nunca lo fuimos, de las poblaciones marginales. Vivía al lado de la Victoria, en La Paca, en la población Balmaceda, Socram, en la población Balmaceda, Reci Paco ha pasado por todas las poblaciones. Y Rafi vive al lado de la Panamericana con departamental, para nada de cuico. Entonces, había gente que estaba confundida y pensaba que estábamos en ese sello porque teníamos plata, pero no fue eso. Fue un tema de que se postuló al sello, hubieron hartos grupos que postulaban, llevaban sus cassettes y nosotros fuimos los afortunados en ese momento. Entonces, bueno, aprovechamos el momento y le dimos. Una competencia en el fondo. Claro. Y en ese entonces quedamos Maquisa, Resonancia y Frecuencia Rebelde. Los tres contrataban Sony Music el mismo día. ¡Wow! Y ahí nos dimos, pues, y nos hicimos familia con los dos grupos, Resonancia y con Margie, buena amistad y todo. Veía para mi casa, mi mamá lo quería, Margie lo quiere, lo todavía. ¿Y tenían igual restricción de diálogo, de texto, igual ahí en cuando están con la empresa Sony? Había, no tanto? Había uno de los tipos que era medio complicado. Uh-huh. Oye, porque hay que cantar esto, pero nosotros siempre íbamos contra la corriente. Y eso nos jugó también un poquito en contra porque no. Después de 4 años de haber tenido contrato con ellos, nos dijeron ya, no seguimos. Claro. Bueno, oye, ¿eso les permitía de repente vivir y todo eso? Mira, yo a la edad. ¿Esos 4 años viviste de la música? Es que mira, si hubiera tenido esta edad, sí te podría haber dicho que sí, porque tenía que haber mantenido un hogar y todo. Pero en ese tiempo yo vivía con mis viejos, era un cabro chico, tenía 19 años. ¿Sí? Eres como millonario en el fondo. 18, 19 años, claro. Cosas que era un cabro chico, pero para estar en el mundo de la música es pendejo igual. Sí, vos, sí, vos. Claro, entonces, más que nada me daba los lujos, era bien rajado. Y uno de la pobla, de repente llegaba tarde, iba a los cabos de la esquina, vamos a comprar algo, tomen. Su asado y todo el tema. Con la mamita, comprándole. A la mamita comprándole cosas. La despensa llena, todas esas cositas. Sí, para la mamita comprando su cocina nueva, su lavadora y cosas. Buena, así. Pero te sirvió en el fondo. Sí, porque nosotros veníamos llegando de Bolivia en ese tiempo y llegamos sin nada de Bolivia. Entonces, después pasaron unos cuantos años y firmé por Sony Music con Frecuencia Rebelde y nos paramos al suelo. ¿Cachai? Pero buenísimo. Fue bonito y... Les tocó estar en vivo en la Feria del Disco, viste que antes se presentaban ahí en un balconcito que ahí, había. Ahí, en el Paseo Humá, hermano. El Paseo Humá, clásico. No nos tocó eso, nos tocó una vez ir a la Feria del Disco, pero a firmar y cosas así. Ah, ya. Pero en el mismo lugar. Claro, pero no tocar. Ya. La que está cerca de la Alameda. Ex Feria del Disco. La que está ahora un McDonald's ahí para ese puesto. Sí, parece que sí. Hay una tiendita de comida chatarra, parece. Claro, la cambiaron por la Feria del Disco, algo grande así. y así fue la cosa. Feria del Disco. Fuimos llegando a lo que ahora frecuente. Wow. Buenísimo, hermano. Oye, hermano Fakir, ¿qué dice la gente de las redes sociales de todo lo que nos ha contado nuestro hermano frecuente? Po? Sí, mira, tenemos a Polinda, dice, saludos chicos. Saludos. Saludos, Polinda. Besito para Polinda. La jefa. Andrea Zamorano dice, grande frecuente, me encanta. Muy bien. Tenemos Alberto Jesús Andrich. Dice, grande bro frecuente, saludos desde el sur. Tenemos a la Nalini Galdames, la derretida. Sacó hace poco un videíto también, hermano. Oye, buenísimo, yo lo compartí en el muro de alta frecuencia. Buenas, saludos frecuentes, saludos a todos, saludos para ti también. Fer Castañeda también está conectado. Patito Oriones siempre ahí conectado, mirando. Marcos Díaz, Patito. Saludos. Oye, frecuente, parece que tiene administrando la cuenta porque dice saludos, cabros, dice frecuente. Sí, con lo saludé. Los saludé ahí para que no piensen que... Muy bien. Tremendo. Sí, oye, si tienen alguna preguntita que hacerle a frecuente, es el momento, nomás, es el momento, ¿cierto? Es el momento, sí. Así están las redes sociales. Oye, hermano, con Envits, ¿qué has pensado de repente de la gente que está, que tiene pymes, que tiene emprendimientos? ¿Cómo se pueden ellos de repente, cómo pueden mostrar sus productos acá con nosotros? Fácil, hermano. Nos tienen que mandar un mensaje, ¿cierto? Uh-huh. A @altafrecuenciacl. Perfecto. No QL, ¿cierto? Ya lo estábamos diciendo. CL. Y nos pueden contar de qué se trata su emprendimiento, qué es lo que necesitan que nosotros hagamos por ellos. Uh-huh. Y podemos llegar a un acuerdo de quizás que estén aquí al lado de nuestro sushi o al lado de nuestra cerveza Natch. ¿Sí, gran, no? Espuma. Gran espumante. Así que ya lo saben, pueden mandar un DM ahí al Instagram, @altafrecuenciacl, contándonos sobre su proyecto y que les gustaría estar acá. Así es. Ya tenemos varias personitas que han estado conversando. No queremos adelantar nada, pero esto está funcionando y es muy bueno. Porque voy a decir una pista. Sí, sí. Solamente voy a dar la inicial. Poleras. Bien, ya, muy bien, muy bien.
No camisas, con esta camisita. No. Mi closet, sabrosonas. Gracias. De ahí nos vamos a cantar cumbia. ¿Cómo? ¿Vamos a cantar cumbia más ratito? Sí, vamos. Las guayaberas. No, yo tengo que ir a preparar unos cafés de barista. No, muy bien, mi bro, pituteando. Eso es bueno. Que junte Luquita ahí para las Europas. Así es, para la Europa. Vamos, que se puede. Eso es. Así que ya lo saben, toda la gente que tenga su emprendimiento o esté haciendo, armando algo, tenga alguna idea, envíenos un mensaje directo. Eso. Al @altafrecuenciacl. No QL. QL. Se va a confundir la gente. Capaz que. QL buscando. Bueno. Buena, cabro. Oye, más gente está saludando ahí. Fer Castañeda dice: saludos, cabros, siempre acá viéndolos. Bien, bien. Saludos. Tenemos Shelton Childrek. Dice: con el disco El Gran Viaje, los más viejos nos sentimos en la época. Saludos, hermanos. Sí. ¿Viste? Esa fue la intención de ese disco. Mira. Y ese compa siempre me apoya, el Shelton. Siempre ahí estamos pendientes de hacer algo, grabar algo juntos. Y ¿es de Santiago él, o de la región? Sí, de acá. O sea, buena. Tengo entendido porque lo que pasa es que conocí mucha gente con este... Shelton, este manda de dónde eres, por favor. Queremos saber. Sí, es de Santiago. Sí. ¿Qué está quemando, ¿qué barrita está ahora? ¿Qué está haciendo DJ Wick ahora? Man. Oye, DJ Wick. Se quedó dormido con el caño en el pelo. Claro. Oye, ¿verdad? No hemos tenido feedback de DJ Wick. ¿Estás por ahí, DJ Wick? Aquí estoy, muchachos. Me oye. Me oye. Aquí estoy. Muy bien, mi hermano, muy bien. Andan buscando a un DJ, me dijeron por ahí. Sí, así escuchamos. Uno beatmaker. Un beatmaker. Tenemos acá un beatmaker y un MC y también... Estuvo por el lado del beatmaker, ¿cierto, hermano? Sí, pues. ¿Cómo te catalogas tú frecuente? Así como un artista, un MC, un beatmaker. MC beatmaker. MC beatmaker. MC beatmaker. Más MC sí que beatmaker, pero beatmaker también. Bueno, obvio, siempre. ¿No has editado videos bueno. y cosas así? ¿No has estado de repente...? ¿Editando videos? ¿Eh? Sí, sí, he metido harto mano en videos. Tengo videos, pero hacía en los tiempos que tenía un poquito de recursos con el celular. Cosas. Tengo unos videos en YouTube que ya ni me gustan a mí por lo que hay ahora. Pero fueron cosas ocultos, que uno, están claro, ocultos. Son etapas para uno, claro, pero etapas para llegar a esto. Sí, cierto, pues, hermano. Son todo etapas. El pasar maquetitas, pasar maquetitas, de repente se piden harto. Sí, no, sí. Uno les tiene cariño. Grabar también, sí, grupo, hermano. Y todo, también hacer discos. Bueno. Incluso estoy grabando gente igual. Sí, actualmente te pueden contactar para grabar temas musicales, para producción y todo eso. Sí, producciones pequeñas sí, porque una vez grabé un grupo folclórico. Era como... y no, pero tengo todo el registro de eran ellos. Más que los Jaivas. Sí, el Seguan fue un Mayana. Buenísimos los cabros. Y pero fue un gran reto, pues, o sea, de la, más, el toyo, la bueno, quena, el bombo, la flauta, la guitarra, aquí, vaya. Que el triángulo, que tiling, el güiro, ahora tiling. Vale con él. Yo creo que unas 45 pistas más o menos así, ¿no? Letal. Así que no. Wow. Letal. Una telaraña de música. Sí, pero cualquier cosa, claro, me pueden hablar. ¿Dónde te pueden contactar? La gente mi igual. Mi página frecuente, me pueden hablar, me ven, señor hermano. ¿Cuál es tu página? www.frecuente.cl o no? No, no tengo página web, tengo solamente la fanpage de Facebook. Ah, ya, perfecto. Claro, ahí pueden hablar ahí por interno. Genial. ¿Cómo te busca la gente ahí por frecuente? Frecuente, nomás con frecuente, K. Con frecuente con K. Frecuente con K. No con QL, no con QL. Eso, no con QL. No es QL. Ahí de hecho en el GC aparece, dice frecuente, @frecuente también. Sí. Está muy bien, ¿cierto? Muy bien, sí. Estamos bien. Sí, ¿viste? Ahí está el Instagram. ¡Ay, qué lindo! DJ Wick, mira. Sígalo, por favor, sígalo. Justificando el sueldo. Maravilloso, maravilloso. Y ahí aparecen recuerdillos, aparece el último afiche que hicimos también ahí para... Mira, yes, ahí está. Ahí está comiendo chicle. Oye, no es una selfie. No, un primer plano. La captura de video. Sí, muy bien. Sí. Cacha, mira, al lado de esa gonza, al lado izquierdo, aparece ahí... Ese, mira. Con Rafa. Clasicazo. Con las frecuencias reales. Oye, ¿verdad que en el video del tema que escuchamos al inicio, nada que pensar... ¿Lo iban siguiendo los Paco, hermano, cuando iban grabando? Llegamos al... En los blogs están... a CAP. ¿Cómo se llama ese edificio? De uno, el portal, parece algo así. Ese está en General Velázquez. Estábamos grabando... Ah, pero ese parece que es de funcionarios, parece ese. Caminando atrás. No, pues estábamos grabando y de repente cachamos una señora ahí, ese típico, esas viejas así con la weas para los rulos. Así. Como Doña Florinda. Como una coba así, mirando así, enojada la vieja. Así. Y nosotros, mirá, grabamos. Ya, uno, dos, tres, grabamos. Y de repente, dice, viene Carabinero, viene los Pacos, y dice,
Viene ya, pero sigan grabando y estamos en plena toma. Oh, y en esos tiempos no podíais grabar a cada rato porque era formato cine. Perfecto. Entonces, el volver era a grabar continuo, era un deseo, ¿no? Sí, pues era un hueveo. Así que empezamos seguía yo, pues, yo poniéndole modo a mi mente y me bailaba y sabía que venían atrás y ya sentía un palo en la cabeza. Un lumazo. Claro, un lumazo. Y se ven los tres atrás al fondo. Y venían ahí. Y de repente ya terminamos la toma y llegan. Claro, y llegan buenas tardes, dice. Y buenas tardes. Ah. Bien, buenas tardes. Dice, ¿qué lo autorizó a usted el documento de la autorización para grabar el video? Ya. Y decimos, no, si vamos, nos vamos ahora ya, por favor, tienen que desalojar. Oiga, pero nos pueden dar un bendito. No, tienen que desalojar. Y tuvimos que. No nos dieron ni una facilidad, así que es. Váyanse nomás. Lo importante es que alcanzamos a grabar la parte que al principio, cuando yo aparezco, yo. Bueno, esa grabaron esa partecita y volvieron. Bueno, sí, pues llegaron. Ahí pueden editar. Llegaron. Y la vieja esa, por la que anda con los rulos, yo como a sapear. Señora, si está viendo este programa, vieja zapa. QL. Señora. Así que nos echaron a los pacos en el video. Bueno, por lo menos lo echaron solamente y llegaron. Sí, bueno, no pasó a mayores, po. No hubo problema y nos fuimos. En esos tiempos. Claro. Oye, hermano, mira, Chico Mario Esteban Cámpora dice: Fakir, mándale saludos a mi hermano Frecuente Cornejo. Ese, oye, el Chico Mario, bueno, es un activista, igual hace eventos, me invitó a Recoleta la vez pasada, uh-huh, con el tema del estallido social, se hizo un evento. Sí, hermano, te he visto ahí en video rapeando, sí, tus temas ahí en Plaza en Plaza Dignidad, sí, hermano, ahí. Sí, Frecuente ahí. Recoleta, bueno, ahí con la primera línea, hermano. Alimentando con música. Eso. Alimentando con música y también unos cuantos. ¡Ah! ¡Ah! No, y escucha, con en Recoleta, compadre, la gente es súper amigable, súper cariñosa y prendida, weón. Porque yo me subí y yo sabía que todavía no me conocían mucho y todo, ¡guau! ¡Al tiro! ¡Ah, bacán! Y uno se siente bien, po. Sí, pues, de todas maneras, porque iba a una tierra de y logré dar un buen show porque. ¿No es la tuya? Sí, pues, y lográis dar un buen show porque no estáis nervioso aquí, que toda la gente te está esperando a ver qué hacer este weón. Claro. No, sino que se quedó que para pifiarlo, que se quedó que para pifiarlo. Como evento en cancha. Claro. Así o los locos freestyleando al último. Claro, también, claro, el piño solo, el piño o solo. Claro, te dejan solo y están todos rapiendo allá. Sí. Es fome eso, cabrón, sí. Fome. Así que no se debería repetir. ¿Para qué van? Y eso con Chico Mario. Pues, saludos a Chico Mario. Saludos a Chico Mario. Carlos Molina dice: saludos, Pita West. Pita Talca, West. Talca, desde la séptima región del urbano hip hop en vivo. Muy bien. Cheitan dijo: vieja. Muy bien. Oye, DJ Wick, tenemos un anuncio de un evento que se viene muy bueno, internacional, que va a estar vamos a estar ahí. Noches de Bumba. Sí. ¿Dónde pueden ubicar, dónde pueden encontrar toda esta información? En arroba Noches de Bumba. Así va a venir The Rocket Man junto a Afro. Afro. Y nosotros vamos a estar ahí como prensa, hermano. Sí, hermano. Fijos. Bacán. Así que pueden encontrar, va a ser en el Club Ámbar. Pueden encontrar mayor información de los tickets. Cuando fuimos a ver a Marco Polo Mastais. Exactamente. Nos repetimos el plato nuevamente. Vamos a estar ahí. Haciendo, cubriendo el evento, trayendo las mejores imágenes para la gente, para nuestros seguidores de alta frecuencia también. Yes. Never too late, summer. eso es summer. Así que compren las preventas. Están súper baratas en arroba Noches de Bumba. Ahí se pueden enterar. No me acuerdo cuál es el método de pago, pero nosotros está ahí. Supongo, hermano, que vamos a estar regalando entraditas, ¿o no? Vamos a tener un par de entradas. Y de hecho va a venir la organización, parte de la organización van a venir acá. No. Y en una de esas podrían estar esos hermanos sentados acá en estos silloncitos. Afro aquí en nuestro patio, hermano. Sí, ¿qué tal un freestyle? Bueno, ¿eh? Oh shit. Ya lo saben, hermanos. Así que arroba Noche de Bumba, Afro y The Rugged Man. Ya lo saben, en alta frecuencia. Never too late. Summer. Hoy estamos conversando con nuestro hermano Frecuente. Estaba leyendo ahí el mensajito. El Alzheimer. Roberto Armes está conectado también. También lo tuvimos con el Savemaker. Cacha, mi suegra, Hilda Flores, también está viendo. Saludos. Qué bien. Saludos allá a Lampa, debe estar viendo. Hoy estamos en vivo y en directo. Salud para todos. Esperemos que estén ahí en su casita, donde estén descansando también de vacaciones, salud, quizás. Con Nach. Con cervecita Nach. Muy buena, muy buena. Sí, es, hermano. Cómprela, adquiérala. Eso. Es buenísima. Eso. ¿Qué te parece, DJ Wick, si nos vamos a unos comerciales, hermano? ¿Ah? ¿Quieres ir al baño? Sé que está aquí, hay un olor raro. No, mentira. Con las nachas. Le corrió la guatita a nuestro hermano Frecuente. Mira. Sí. Habló de nuevo en Pulento, güey. Sí, huele nomás.
¿Ya? ¿Te parece, hermano? Pero claro, pues. Nos vamos pero... a una tanda comercial y ya volvemos en alta frecuencia. Quédense aquí, quédense aquí. Never too late. Summer. Volvemos. Radio Zona X. Nada nos calla. Mucho los tatuajes y siempre he pensado que la barbería está muy ligada con el tema de los tatuajes y desde que comencé a ser barbero comenzó las ganas de tatuarme y bueno, los chiquillos fueron una vez a la barbería y vi sus trabajos y me gustaron. Esa es una de las ideas que tuvimos con Oscar, de que poder ligar los dos ámbitos, de que las personas que se vengan a cortar el cabello se puedan ir a tatuar y las personas que se vayan a tatuar también puedan aprovechar el tiempo y hacerse un recorte de barba, de cabello, hasta de cejas. Hola amigos, aquí les presento a Gabriel Porque... Radio Zona X. Nada nos calla. ¡Yeah! ¡Eso! Tremendo. Fuerte aplauso para nuestros auspiciadores, hermano. Fuerte el aplauso para nos están apañando queridos en todos los programas, ¿cierto, hermano? Exactamente. Desde el día uno apañando los auspiciadores y colaboradores de Alta Frecuencia Never Too Late. ¡Summer! Así es. Oye, lo prometido es deuda también. Tenemos música en vivo. ¡Eso! ¿Así? Sí, señor. No me diga. Sí, así es. Tenemos el frecuente acá. Buenísimo, hermano. ¿Qué? ¿Qué nos va a presentar? El temita se llama Madre, espérame que vuelvo. Déjame hacer un pequeño ajuste. Pero tú sigue presentando. Cacha la cerveza. Y... yes. Vamos a ver. Ah, ya pasa. Entendí. Entonces vamos a escuchar a Frecuente con su tema Madre, espérame que ya vuelvo. Dale, DJ Wick. Tíreme el volumen al beat. Póngale play, alto DJ Wick. Alto volumen, alto volumen. Yeah. Vamos, vamos, más. Madre, espérame que vuelvo. Salí a luchar por un Chile nuevo y mami. Madre, mami, espérame que vuelvo. Salí a luchar por un Chile nuevo y mami. Ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami, espérame que vuelvo. Salí a luchar por un Chile nuevo y mami. Ya lo verás, que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré. No descansaré, lo haré por ti, por mí. El pueblo con mi vida hasta vencer. La violencia que nos dieron ahora se va a devolver. Las balas que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salí a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo mami,
espérame que vuelvo. Salí a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Vamos a crecer y vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Vamos a vencer porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la Plaza de la Dignidad. Yeah, 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 yeah. Oye, buenísimo el tema. Paso tema, hermano. Felicitaciones. Oye, buenísimo el tema. ¿Es parte de algún disco? Este es un parte de... No fue algo que salió, pero estoy tratando de preparar un EP ahora con gente... Conocí gente en la primera línea. Un rapero que conocí. Y tengo un amigo también que es de Mil Raíces. Estamos trabajando algo y lo más probable es que vamos a insertarlo en un EP que estamos haciendo que tiene mucho que ver con el tema del estallido social. Maravilloso. Tremendo, eso te quería preguntar, referente al estallido social, hermano Frecuente. Cuéntanos un poquitito tu labor que estás haciendo actualmente, porque es colaborativa. Vas allá, está en dentro de la primera línea, con tu parlante, con un micrófono para que los diferentes hermanos estén ahí manifestándose también, mostrando su descontento, eso. ¿Cachai? Y todo eso. Cuéntanos un poquitito. Mira, bueno, todo partió de nunca he sido muy contestatario, pero Frecuencia Rebelde, mi grupo, siempre lo ha sido. Cuéntanos un poquitito, hermano. mira, hermano. Dale, no encapuchado ya, No, mira, hermano. No, mire, un saludo a la gente de ahí, de la primera línea, que la lucha hasta el final. Sí, y, hermano, puro aguante, cabrón. Todo el aguante. Todo nuestro apañe. Mira, todo empezó por un tema. Yo no he sido tan contestatario, pero siempre he sabido y lo que es la lucha social y los problemas que hay en el país. Ajá. Pero creo que después del estallido social uno abrió mucho más los ojos y empezó a ver de otra manera las cosas de lo que lo veía antes. Como que muchos estábamos dormidos, hay que reconocerlo. Sí. Y hay que respetar cuando uno despierta, dice, porque no pueden decir, no, no nunca habló de esto, nunca fue revolucionario y ahora lo es. Puta, está bien, pues no lo fuiste, ahora lo soy, bacán, pues un aporte más al pueblo. Lo importante, ¿cierto?, es una persona más aportando al pueblo. Lo importante es darse cuenta, ¿cachai? Entonces, pucha, mi viejita tiene su pensión ahora, recién jubiló, no es muy buena la pensión. Ahí tengo familias que no tienen buena salud, la salud acá no es buena, es malísima. La educación, yo tengo un hijo de 11 años y quiero que tenga una buena educación. Entonces, tengo motivos por el cual estar peleando. No es un tema de que yo dije, me voy a volver revolucionario y quiero. No, yo tengo motivos y voy a seguir hasta que estas cosas cambien. Ya, el tema pensión, educación, salud, el agua, ¿cachai? El agua es súper cara acá en Chile, súper cara, y hay que devolvernos el agua porque el agua es nuestra. Entonces, de ahí nació todo. El primer día del estallido social, la primera marcha grande que hubo, se me ocurrió, pensé en hacer un mic abierto para que la gente que andaba en la marcha pasara por al lado mío, escuchara un beat, tomara el micrófono y se pusiera a rapear. Entonces, y lo hice así. Y llegó primero una persona, después llegó otra, después llegó más, después llegó gente, llegó Freddy Pecador. Un saludo para mi hermano. Saludos a Freddy. Sí, llegó él y empezamos los dos a tirar para arriba el tema y llegó más gente a animar y todo y así, ¿cachai? Y al final empezó a tirar para arriba el tema y después me gustó porque estábamos, de haber sido 4 o 5 personas y todos pasaban y miraban. Después estaba toda la gente en el suelo sentada, fumándose algo, no sé, o mirando. Se llenó, era como una tocata. El primer día. Y todo, bien. En la segunda marcha nuevamente. Y así lo empecé a hacer en todas las marchas. Qué buena. A tirar flyer para juntarnos a rapear ahí. La gente ya después te conocía y todo. No sé en realidad tanto así, ¿verdad? Porque cuando llegaban, es que hay tanta gente ahí. Pero me hice amigo. Uh-huh. Me hice amigo allá en la marcha. Y después empecé a pensar, dije, pucha, yo veía que estaban batallando en primera línea ahí todo. Y uno también tiene su adrenalina acá. De todas maneras. Y dije, voy a ir a ponerle música a los cabros. Así que chanté su Rising End de Machina en el parlante, me lo puse en la cabeza y empezaba. Los pacos son bastardos. Y empezaba a avanzar. Así. Wow. Y cuando miro de atrás, venían caletas atrás mío motivados con la música. De todas maneras. Y después ya todos me cubrían con los escudos y todo. Fue algo súper, súper adrenalina, pero me sentía tan bien de verdad. O sea, como que se acaba el miedo. Porque estáis luchando por algo justo, ¿cachai? Claro. Estáis luchando por algo que tiene sentido. No es que va a ir a pelear allá.
Y aparte que tampoco no es que el tema de primera línea no es que uno le guste ir a pelear. Lo que hacen los chiquillos es impedir que ellos avancen para disuadir la marcha, para sacar la marcha pacífica, ¿cachai? Claro. Porque yo he estado en los dos sectores. He estado en la primera línea y he estado en la parte pacífica. Y tú a veces estás en la parte pacífica y lo que me pasó a mí hace un mes más o menos, me llega una lacrimógena en el hombro, casi me fractura el hombro y no estaba en el lugar donde estaban peleando. O sea, estos tipos tiran indiscriminadamente para arriba, al que le llega. Claro. Y a veces lo tiran a la altura de la cara. Entonces de ahí partió todo este tema de hacer una canción también, porque una vez también estaba en la casa de mi mamá y mi mamá estaba preocupada, me decía, por favor, cuida. Yo no vivo con mi mamá, pero claro, yo la voy a ver, y un día que tenía que ir a la marcha me quedé allá. Y estaba preocupada y ahí se me inspiré en la canción. Y lo que me pasó cuando escribí la letra en mi casa, estaba solo y me puse a llorar cuando escuché yo mismo mis letras, mi propia. Nunca había llorado con una canción mía, ¿entendí? Uno hace sus canciones a veces y ya la grabé todo, mi pieza, salí al living, la puse en un parlante y me quedé escuchando. Y me empezó a dar pena, así, ¡ay, una pena terrible! Y dije, esto quizás va a hacer llorar a muchas personas. Porque, claro. Y sobre todo a las mamás de los cabros que salen a la lucha todos los días, ¿cachai? Y algunos vuelven, no volvieron. Y hay otros que no volvieron. Y fuerza a la gente que está detenida. O pierden parte de su, hermano. Pierden parte de su integridad física. Fuerza también a los cabros que están detenidos por estar ahí batallando por el pueblo. O sea, sí, ellos no volvieron a sus casas, están ahí. Y ese tema siempre no fueron egoístas, hermano, porque lo hicieron por todos, no por ellos, lo hicieron por todos. Y el tema yo no lo hice más que por no, porque el estallido hay que aprovecharlo así. No, yo lo hice porque lo sentí y creo que es una forma de apoyo moral a la gente que está luchando. Claro. A la gente que está luchando de forma pacífica, como a la gente que está poniendo el cuerpo a los balines y a las lacrimógenas para que estas cosas cambien. Así que por ahí venía el tema social. Y ahora, lo último que pasó fue el viernes pasado que hicimos una marcha hip hop. Así es. Y bueno, ahora el viernes viene otra. Viernes, este viernes nos juntamos nuevamente en la Biblioteca Nacional. Sí, los sí. Sí, nos juntamos nuevamente los raperos. Sí, yo vi la celda, de la celda andaba por ahí reporteando. Le hizo yo una entrevista también a usted. Y, claro, lo bueno que se creó el ambiente fue. Saludos que al tío Bob. Sí, oye, un padre, gusto conocerlo, de verdad, gran persona, muy sabio, y una gran persona, simpático, todo, compadre, súper buena onda. Yo no lo conocía. Y andaba con él y de repente le pregunté de qué era él y él me dijo. Y dije, oh, gusto conocerlo. Sí, admiro tu página, me gusta tu página y todo. Bueno. Frecuente. Dime. Muchachos, perdón la molestia, pero quiero comentarles algo que me pasó con la canción que tú cantaste recientemente. Ah, buena. ¿Estás llorando, DJ Wick? Es que tengo una historia con esa canción, la escuché ayer. ¿Ya? Y me recordó mucho a mi mamá, que en paz descanse. Ah, oh, hermano, qué bonito. Un aplausito para eso. DJ Wick, para su madre. Dale, y todas bolsita. Las madres también que no están acá, o las que están también, sí, que la gente las cuide. Todas las madres que no están, que son bien necesarias, sí, para así, el camino de uno. Para ella fue ese tema y creo que voy a seguir creando canciones así, pero de todo un poco. Y pero me sentí contento al haber hecho eso porque fue, creo que fue un aporte. Sí, y hermano, uno de los realmente aportes grandes que he tenido, y ayuda y apoyo, ha sido de la prensa Opal. Que la prensa PAL ha cubierto casi todas las manifestaciones y en gran parte de Chile, y han sido un gran apoyo para mí en esto, en cuanto al tema de la lucha y en cuanto a la marcha que se hizo ese día viernes. Ellos también difundieron mucho el tema, incluso el videoclip de este tema es hecho por prensa PAL. Bueno. Del Madre Espérame que Vuelvo, prensa PAL, se hizo el video con él. Ellos lo editaron y todo el tema. Unos capos, hermano. Sí. Pueden buscar también ahí en YouTube el canal de ellos, prensa PAL. Sí, para que vean el material que tienen. Tienen harto material y ahí está la que verdad, ha servido. Ahí está la verdad, no está material la verdadero, exactamente. Sí, sin edición, sin cortes. El que quiera ver la realidad que está ocurriendo tiene que meterse ahí. Ahí está. Claro. Ahí está. Y en la prensa piensa también. Pero, y así fue avanzando el tema y se hizo la marcha hip hop y llegó gente con carteles. Bueno, claro, y llegó gente ya. Que aquí no era quien lideraba ni quien la llevaba. Aquí fue un tema que todos nos reunimos y dijimos, cabrón, vamos a la calle. Y nos tiramos toda la calle y aquí nadie que la llevaba, no, nada. Y eso es lo que yo quiero lograr. No quiero que digan, no, el que la lleve, el que se las quiera jugar. No, aquí todos son. Yo quiero formar una organización hip hop y que salga a las calles y que el pueblo vea que estamos apoyando. Ahí estamos parados en la calle, que no estamos detrás de un celular o detrás del computador opinando, sino que también estamos parados ahí. Eso es muy y bueno. Arriesgando poniendo nuestro cuerpo, porque nos cayó una lluvia de lacrimógena a la marcha y tuvimos que correr para todos lados. Hermano Frecuente, eso que dijiste es muy bueno. ¿Le harías un llamado a los artistas, los más consagrados, los que están ahí en el top 10, podríamos decir? Mira, que se sumen o que apoyen también esta causa, esta forma de repente de manifestarse. Sí, aparte un llamado también yo hice, le envié a cada uno de al Chiste, al Portavoz,
a Jona, al Gran Ra, a la Flor de Rap, a varios, muchos, les mandé por interno el afiche de la marcha que va a ser este viernes. ¿Ya? Okay. No me han respondido, pero todos tienen sus motivos, no puedo llegar más al fondo de eso, sí. Pero sí ya se hizo la invitación. Bueno. Ahora desde acá, desde Alta Frecuencia, le hago el llamado a todos. Extendámosle el llamado, sí, a toda la gente. Oye, DJ Wick, está en tu Instagram, ¿cierto? Está en mi Insta y está en Facebook también. Está compartido en casi todos los grupos. Buena. DJ Wick, ahí dentro de un poquito nos puedes pinchar el Instagram de Frecuente con el afiche del evento. Mira qué rápido, DJ Wick. Es una máquina, es que está ahí ese. Ahí está la ficha. Marcha del movimiento hip hop. Viernes 17 de enero. 18 horas. Santa Rosa con la ala media hacia Plaza de la Dignidad. Todos juntos, hermano. Ya saben, este viernes, sí. ¿Cierto? 17 de enero a las 18 horas. En la plaza. Santa Rosa con la Alameda. Sí, vamos a la plaza. Vamos. Oye, y ese flyer, hay otro que está reeditado donde dice y todas las plazas de Chile. Y todas las plazas de Chile. Es un llamado a todo el movimiento hip hop de Chile. Eso, hermano. Que salgan a la calle. A manifestarse, ¿cierto? Que salgan a la calle, vayan con un parlante, un micrófono y se rapeen sus letras en contra de todo lo que está pasando. Y también la presencia, un grano de arena dentro de toda esta playa, como dice un niño chico que entrevistaron hace unos días atrás en la Plaza Dignidad. O sea, hay que ser un grano de arena dentro de toda esta playa y somos un aporte ya en la lucha. Así es, ¿cachai? Hermano. Así que hago un llamado para este viernes, como digo, a todos los chiquillos que suenan harto, también a la gente de las poblaciones, del underground y todo. Uh-huh. Y allá nos vamos a juntar, nos vamos a ver y vamos a avanzar por la calle. Buenísimo. Y vamos a manifestar nuestro descontento y vamos a gritar. Y inventamos unos gritos súper buenos, ¿eh? Tírate uno, frecuente. Una premisa, El hip hop unido jamás será vencido. El hip hop unido jamás será vencido. Y varios más, pues. Bueno. Primera línea. Todos gritando y saltando. No, estuvo genial. ¿Cachai? Y cuando ya íbamos como a dos cuadras de Plaza Dignidad, una cuadra o menos, ¡cuidado! Y vemos así, las lluvias, porque creo que ahora disparan y hay una, no sé cómo lo hacen, que se explotan en el aire y salen puras partículas de bombas lacrimógenas para todos lados. Entonces, como que más. Son ramificadoras. Y miráis hacia el frente y bueno, algo tirando tinta amarilla, como una hueá amarilla. Entonces, sí. Como que si algo voy salió para allá. La prensa, no. Salió la prensa, algo. Voy para allá y si se me cae la piel de uno. Uno nunca sabe. Yo tengo hijos, ¿cachai? Tengo familia, no. Entonces igual hay que estar ahí cuidándose. Tiene que cuidarse uno, ¿cachai? La espalda, loco, el frente, loco, todo. Y así que ahí fue naciendo todo. Y hay que ir con precaución. Sí. Así es. ¿Alguna recomendación de repente para la gente que vaya allá? Sí, pues mira, que no se expongan tanto. Toda lucha sirve, no es necesario ir a la pelea. Están los cabros a la primera línea dando el aguante ahí, pero si uno quiere ir de manera pacífica también lo puede hacer, porque ahí están los cabros dando la lucha para que uno esté tranquilo. Todo suma. Sí, todo suma y cuídense. Llevar su agüita, llevar no lleven niños, no lleven niños porque el panorama es tan brígido, sí. No les importa nada, van a tirar. Todavía vi un video donde un ciclista con su hijo de 8 años, hermano, sí. Que apenas podía respirar. No lleven niños a la plaza, a las manifestaciones, porque los niños les puede. Si quieren enseñarle a sus niños y está bien, pero no llevarlos porque pueden sufrir consecuencias más graves que nosotros, que tenemos más aguante. Entonces, sí, hermano, verdad. Y lo otro es unirse a la lucha y todo el movimiento hip hop de Chile, que se una a la lucha y estén ahí presentes, la gente los va a ver y se va a sentir contenta. Nosotros íbamos pasando con la marcha y todos aplaudían, se ponían de pie, compadre, era súper lindo, era emocionante. Maravilloso. Así que, súper bueno. Qué bien. Oye, ya hemos conversado con nuestro hermano frecuente acá en Alta Frecuencia. Así es. De Radio Zona X. Hemos conversado de todo, hermano. De todo. Hemos partido desde su inicio. ¿Cómo te has sentido, hermano, aquí en nuestra casa? Yo creo que es súper bien y cómodo porque hace rato que no iba a una entrevista y creo que antes de llegar acá dije, esta es la oportunidad de poder hablar muchas cosas. Uh-huh. Y cuando vi el programa, que ustedes son súper amigables, les gusta escuchar, hacen buenas preguntas, dije, esta es mi oportunidad. Bueno. Aquí donde voy a poder desenvolverme y hablar y decir las cosas que pienso y más. Así hablar es, sobre todo lo que he vivido. Pues. Así perfecto. Es. Perfecto. ¿Te así queda algo en el tintero de repente que quisieras hablar acá? No mucho, en realidad. Sí, en realidad más que nada agradecer uh-huh. más que nada a mi familia, a mi mujer y a mi hijo que han estado siempre conmigo, me han apoyado demasiado. Ellos son los primeros que vacilaron mis temas, los dos en el la familia siempre, ellos primero. Son los primeros que escucharon mis canciones. Así es. Bueno, ¿sí? Si les gusta a ellos,
Y, aprobado. Claro, así es. Y después mis amiguitos, todos mis amiguitos, el de Mil Raíces, mi mejor amigo, Socram, que es mi mejor también de la Frecuencia Rebelde, que uh-huh. era de la Frecuencia, el Fed, el Pipeño que está anda por ahí también, ¿cachai? El Loco Flow, un saludo a mi compadre Loco Flow, que tiene su productora F Film, buena. Está haciendo los pedazos de video el hombre y tiene buenos discos con Donner MC, son los dos cabros que tienen muy buenos recomendaciones, así que sí, vayan ahí, búsquenlo. Oye, hermano, hablando de video, también hace poco sacaste un video. Claro. Sí, bajo la producción de... Bajo la producción de Fusión Creative, de Claudio Castro. Perfecto. Claudio Castro, es un seco, es un cabro joven, cabrito, pero seco. ¿Cuánto te demoraste en grabar el video, hermano? El video, nos demoramos en grabar, yo creo que como unas 12, 13 horas. Uf. Empezamos temprano. Larga jornada. Larga hermano. Jornada de trabajo, hermano. Claro, la última toma ya está así, ya pues vamos, que hay uno que te hace como que te prendáis y yo estaba... No me responde los ya brazos. No quiero más. De más, po. Y después decía, puta, si yo estoy haciendo el video, ¿sabes que ya está mal? Y yo, ya no quiero más toma. Ya no, si está bien, hasta ahí nomás. No se enoje. Ya, pues jefe. No, y el equipo de Fusión Creative, súper bueno, ¿cachai? Súper bueno, el compa, desde el que maneja el dron, había maquilladora, de todo. Y un saludo también al Rodrigo, el Rodrigo de allá del barrio. Él estuvo siempre. No al Rorro 77. Ya, te lo digo. No, apañando a full, me acompañó ese día al video. Estaba de los primeros, tempranito ahí esperando en la plaza. No, había, no estaba ni la productora, nadie, estaba de los primeros. Buenísimo. Un saludo y un abrazo grande a él porque me ha apañado caleta. A mi compadre Jaime también, al Luega también, apañador a full. Así que, bien ahí los chiquillos, súper buena onda y todo. Y ahí fue el video, pues estuvimos harta hora, la idea ya estaba, el guión ya estaba hecho, el guión lo había hecho yo, pero lo conversé con Claudio y Claudio dio su aporte. Bueno. Y se hizo una historia más o menos que hablaba de que yo partí, me venía de mi casa en la micro y volvía, porque es la realidad que me ocurre, yo vengo siempre, voy a mi barrio, tomo una micro uh-huh. y llego a donde fui a grabar el video. Hice lo mismo, venía de la Florida, tomé la micro, me bajo, me cruzo el puente para llegar a mi pobla y me encuentro con los breaks. Y los breaks, va, de repente llega el DJ. Y se arma lo que se llama la jam, porque las jam son las fiestas que se hacían. Claro. Y eso es lo que da el video, el reflejo del video, una jam en la calle, ¿cachai? Es terrible. Buenísimo. Prendido el video. Claro. Sí, yo ya lo vi. Yo también lo vi, hermano. Ah, ¿también lo viste, hermano? Sí, también lo vi. Oye, ¿y por qué no se lo mostramos a la gente que no lo ha visto? ¿Ah? Sí, me parece muy bien. ¿Te parece, hermano? Sí. Y así aprovechamos de darle las gracias a todos los que se conectaron hoy día. Muy agradecidos para toda la gente. Chailton, ahí que estuvo bien colaborativo, bien participativo. Gracias por Christian compartir Rodríguez, la publicación, ¿cierto, hermano? Lee, Fred Fox, también tenemos ahí Drástica, de Josh. ¿Qué más tenemos ahí? Gonzalo Prieto. Y toda la gente que compartió la publicación, que así estuvo es. Ahí conversando, aportando también y mandando sus preguntas, sus saludos. También agradecer a nuestros auspiciadores siempre. Agradecer, hermano, a estos ricos y deliciosos Daichi Sushi. Así es. Los mejores de la zona norte que llegan acá a Chile. Así es, hermano. Rápido y Furioso también pasando allá afuera. Totoreto. Ahora nos vamos a deleitar de unos ricos sushis. Vamos a degustar el paladar con cerveza Natch. Y también viendo el video de Frecuente que lleva por nombre. El MC. El MC. El maestro MC. De ceremonia. Muchas gracias por venir, hermano. Muchas gracias. Esos gracias cinco, a ustedes por invitarme, de verdad. Ha sido una muy buena, tarde. Tarde, una grata conversación, un gran programa. Hermano Fakir, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Sí, mandar un saludo a toda la gente que es fiel a nuestro programa, que se suma cada día, que está ahí con nosotros. Así es. Ellos saben quiénes son, los que comparten, los estamos así mirando es. Ahí porque ya se vienen unos concursos espectaculares. Así que vayan uniéndose a grupos así de hip hop, para que vayan compartiendo la publicación. Y los que tengan más de 3 compartidas en grupos van pueden a empezar a ganar entradas o a concursar. ¿Quién sabe qué algún cositas? Sorteo de alguna, al tiro. Algunas piezas de sushi, algunas cervecitas, les eso, podemos regalar quizás algunas poleras. ¡Ah! Lo dijo de nuevo. Pero bueno, por ahí se viene algo, ¿no? Así es, hermano. Entonces lo dejamos con este videazo de Frecuente en la casa, el MC. En vivo y en directo para Alta Frecuencia Never Too Late Summer. Adiós. Nos vemos el jueves. Radio Zona X. Nada nos calla.
vida. Yo respeto la movida. Dame la R, dame la A, dame la perra. Fuerte en tu cara, no te voy a defender. Sirve con estilo, ahora gira como el vinilo. Con la policía vigilo, fuck. Todo lo que corrompe ese respeto se gana. Llame en la calle, saquemos el valle. Que nadie nos calle, oh yeah. Basta base en coca y sin compete. No meten los corruptos que quieren sacarte de punto y punto. Yo no me confundo en escena, pongo el punto en la mesa. Pregunta en efecto, la dueña del texto. Lucha sin pretexto, mi ritmo perfecto. El baile comienza, solo paga la tele. Que ha llegado la fiesta, que ha llegado el L. Zona X. Nada nos calla.